¿Has aparecido alguna vez sin maquillaje en televisión? No. No sé, creo que hace tiempo cuando hubo un reto en las redes sociales, pero así en pantalla no creo. No, tampoco, pero las redes sociales es todo un fingimiento. Sí. Es sin maquillaje, pero con yo filtro. Yo trato de no usar mucho filtro. Lo peor que me puede pasar es cuando alguien te ve en la calle y no te reconoce. O sea, como que dices, ¡ay, no! ¡Qué diferente eres en persona! Y yo no sé si eso es bueno o malo. ¿Algún momento has dicho, me debería hacer algo, me debería arreglar algo? ¿Sabes qué? Yo contemplé levemente con hacerme la nariz. ¿Ah, sí? Por un segundo. Después se me fue, ¿no? Pero era por voces externas, ¿no? Obviamente no de mi madre, pero, ay, deberías hacerte un retoquito aquí o algo así. Entonces, llega un punto con la inmadurez y con la juventud que capaz esas voces te pueden influenciar, ¿no? Felizmente que yo tenía una buena base y dije, ¿sabes qué? No, yo estoy bien así. Obviamente te separaste. ¿Fue fácil asumir que no ibas a cumplir todo lo que habías cumplido? Las mujeres tienen una presión de ser mujeres, de ser la mamá, de ser la esposa, de ser no sé qué. Y yo creo que es parte de la presión que tenéis. Por supuesto, o sea, nadie se casa para divorciarse. Y el divorcio es un luto. El divorcio es ir a un funeral, pero nadie se murió. Es muy difícil. Pero eso también no te define quién eres como persona. Obviamente tu pareja y tu relación es algo muy importante, pero por lo menos en mi caso, no era quién era yo como persona al 100%, ¿no? Entonces yo creo que es importante enseñar a la mujer que uno tiene que estar completa antes del matrimonio, durante el matrimonio y después del matrimonio, si llega así. ¿Qué sabes ahora de ti que no sabías antes de? Lo importante que una persona, como dicen el dicho de que es su media naranja, no, uno tiene que estar completa y conocer una persona que está completa y eso es lo más importante. Yo creo que cuando estoy en forma, cuando he ido al gimnasio, cuando estoy trabajando en mi cuerpo, quiero mostrarlo. Quiero sentirme orgullosa de los resultados de ese trabajo. Ok, eso está más honesto. Ok, de verdad, yo, o sea, si estoy haciendo abdominal y me estoy matando, quiero estar en un bikini ese fin de semana. ¿Te dejarías canas y esas cosas? Bueno, ahora es fácil decir que sí. No, ¿no te dejarías canas? ¿Sabes qué? Que ahora recién me han empezado a salir canas. Yo nunca me he pintado la base, me he hecho los rayitos. Y ¿sabes qué? Que me ha afectado mucho más de lo que yo imaginé. ¿Por? No sé, cada vez que veo una cana me afecta. Es como que ¡ay! Como que horrible. No sé, eso sí lo tengo que confesar. ¿Te estás escuchando? No, pero que, estoy siendo honesta. Ok. Honesta. A mí, cuando yo veo una cana, mi reacción... Me encantó, Yomari. Me parece que primero la comodidad que tiene ella frente a ti, el hecho de poder hablar sin tapujos, sin nada, fue lo más honesta posible. Yo creo que es importante que somos lo que nos han dicho de pequeños que somos. Si nos dicen que somos los más bellos, nos vamos a sentir los más bellos. Si nos dicen que tenemos un pelo malo, si nos dicen que somos gorditos, eso es lo que nos vamos a sentir toda la vida. Claro. Yo pienso que eso lo he aprendido a través de todas mis amigas. Las que se sienten más seguras es porque de pequeñas, independientemente de lo que la sociedad dijera, sus padres, sus madres, dijeron, tú eres la más bella del mundo. ¿Sabes qué? Me tocó mucho esta entrevista porque conozco a Pamela por tantos años, la he visto crecer. Sé que es una mujer muy genuina, una mujer que se da a querer muchísimo, una mujer que es incapaz de hacerle daño a nadie y lo que vimos en esa entrevista abrió su corazón y yo creo que te tiene mucha confianza. Eso. ¿Estás lista para menos filtro? Mucha confianza. Yo creo que deberías hacer ese menos filtro mucho, tú también. Pamela. Sería ¿tienes menos miedo filtro aquí? Muy interesante. No, miedo no, yo creo que aquí yo he sido muy transparente sí. En los años de Univisión, sí, y del maquillaje, bueno, las ojeras me preocuparía un poco, pero todas las mujeres tenemos ojeras, trato de usar el maquillaje menos posible. Pamela, yo siempre le he dicho a Pamela, te ves tan bella natural, o sea, Pamela, tú no necesitas maquillaje y ahí lo compruebo una vez más. Y yo creo que nosotras las mujeres somos más que tu maquillaje. Esta es una época muy bonita y por eso Despierta América celebra la llegada de la primavera. Aquí te vamos a decir qué tienes que hacer pues, para atraer y mantener la salud, el amor y la prosperidad. Y por eso nos acompaña Irma Hernández. Ella es la jefa de los rituales y experta del Feng Shui. Que le damos la bienvenida. Primavera es paz, extra alegría, eso, colores, creatividad y le damos la bienvenida a la primavera. Buenísimo. A ver, entonces, Irma, ya queremos saber qué oportunidades trae esta primavera, obviamente, pero ¿cómo nosotros podemos aprovecharlas ahí al máximo? Primero que nada, vamos a hacer 5 rituales, ¿ok? Ok, vamos. El primer ritual es regalar flores y les traje estas flores así de coloridas, sí. Tienen que regalar. Okay, entonces, ¿qué provoca es regalar flores? Dar y recibir, ¿ok? Entonces, lo primero que damos es la energía de la primavera.
colores, varios colores, mucha creatividad, y así vamos a estar recibiendo y floreciendo todos nuestros proyectos, todo lo que nosotros querramos hacer. De regalarlas y ponerlas también, me imagino yo, en casa para darle la bienvenida. Las flores son energía viva. Okay. Entonces, si las ponemos en nuestra mesa, en la entrada, así bien coloridas, esa energía va a vibrar. Y si le damos alguna intención tan pronto estemos poniéndola nosotros, ¿qué podemos mentalizar? ¿Qué intención le damos? La intención de lo que tú quieres lograr en el aquí y el ahora, en este momento, a corto plazo, porque la primavera va a ocurrir en este momento. El próximo ritual que tú compartirías con nuestra gente. A partir de hoy, todas las mañanas abran esas ventanas. Okay. Denle la bienvenida a la energía vibrante. Nosotros tenemos que usar esa energía a nuestro favor. Entonces, ¿cómo la vas a usar? Vibra la primavera, que la energía de la primavera es florecimiento, es renacer. ¿Qué quieres que florezca en este momento? Que florezca así como estas flores. Conéctate con la energía de lo que está pasando en la naturaleza. Y por ejemplo, cuando tengamos que limpiar nuestra casa, nuestro lugar ambiental o en el trabajo, ¿qué se puede hacer? Mira, aquí te traje. Porque hay que incluir el trabajo, señores, también. Una escobita que tú misma vas a hacer. ¿Y qué voy haciendo? Vas a ir, de barro. Le vas a dar así. Con energía, más fuerte. Con energía. ¿Y qué pienso? Piensas en que todo vibra en la verde, todo bien, crece, todo florece. Mira, ay, ella está haciéndome la limpia. Así mismo a las personas, a los muebles, a las telas, a las paredes. Mándale a la gente en la casa de aquí para allá esa energía bien bonita. Irma, ¿y los colores? ¿Hay algunos colores que te diga, voy a comenzar la primavera con estos colores que me da mucha energía y prosperidad? La casa completa. Señor, los colores de la primavera son azul y verde. Yo caigo en el verde también. Azul y verde, porque el agua alimenta la madera y ese es el ciclo constructivo de la naturaleza. Entonces, si nosotros nos vestimos en estos colores, vamos a nosotros vibrar en nuestro campo magnético esta energía. Acuérdense que los colores tienen energía. Mira, y Angélica también vino de verde. Pero puede ser. Muy bien, aquí la gente está muy alineada. Fantástico, que todo florezca. Okay, esto es eucalipto. Entonces, y además, en la cocina de su casa, para que además el olor también sea energía y vibre en tu casa la primavera, ¿cuál es esta? Va a hervir salvia. Esto lo consiguen en el supermercado. Okay. Huélelo. Huele a primavera. Salvia, hierbabuena, menta y romero. Entonces, echa. ¿Cuánta cantidad importa? En su ollita, con pura magia. Y con buena intención, prosperidad, amor. Que estos colores también traen el amor, ¿eh? Pero es que la primavera es amor. Todo vibra, todo crece, todo se empieza a mover. Porque tú ves que las flores, lo que empiezan a florecer es movimiento. Eso es vida. Entonces, todo lo que necesitamos es que nuestro templo hogar vibra en positivo para nosotros todos los días levantarnos con esa energía y echar para adelante. Entonces, con esa agua, volver esta belleza. Esa agua desde la cocina va a hervir y ese vapor solito va a recorrer toda tu casa, va a impregnarla de esa energía y de eso se trata, que tu casa vibre a primavera. Y hoy llega la estación más bella del año, llega a nuestro hemisferio norte el conocido equinoccio de primavera. Este fenómeno está relacionado con la posición de la Tierra con respecto al Sol y a los cambios de estaciones del año. Pero veamos de qué consiste. Esta estación está marcada porque el Sol estará posicionado en el plano del Ecuador, donde los rayos solares caerán directamente en medio del Ecuador, específicamente en la latitud número cero. Y es por eso que la duración del día y la noche es prácticamente igual en todos los lugares de nuestro planeta. Pero veamos qué trae este fenómeno a nuestras vidas. Los días comienzan a ser más largos, aumenta la temperatura, el frío se va y disminuye la oscuridad. Y lo más bello es que brotan nuevas hojas en los árboles y las flores se abren, dejando un ambiente romántico en el aire y un hermoso paisaje de jardines, de campos, de parques. Así que también nos entran ganas de salir a la calle y celebrar. Así que chicos, a celebrar la estación más bella y romántica del año. Pero, las cosas que se hablan aquí. Francisca, porque no le toca por la hora y dice, en pleno corte me dice, yo tengo que comerme unos huevos porque yo no llego a la 10. No, ya era hora, porque es la única que estoy comiendo aquí. Yo le digo, ustedes no comen. Coma, yo voy mija. A comer, sí, sí, yo voy sí, a comer. Sí, es verdad, Jackie lleva ya como 15 minutos y dice, ustedes no comen. Pero mira, esos son los sacrificios de lucir bien. Mira, qué guapa, sí, mira. Por eso es que los brazos hoy los tienen tan bonitos. Muestran los brazos. ¿Cómo es que? Mira, la clavícula, como le dicen, la clavícula. No, pero señala para ella, es que no me ha dado tiempo, tengo todo.
Bueno, señores, exacto. Erika Buenfil. Bueno, ella comparte detalles sobre los 18 de su hijo Nicolás y también habla de, bueno, cómo ha estado disfrutando, ¿no?, de la grabación de la novela Perdona Nuestros Pecados. Entra, nota y tú comes. Por favor, aliméntate. Durante unos años le hice cualquier cosita, reuniones pequeñas, luego se atravesó la pandemia. Y me dijo, ma, le dije, ¿qué quieres, viaje o fiesta? Y dijo, fiesta. Bueno, pues vamos a hacerte una fiesta. Pero me fui como hilo de media, hice una fiestota. Eran 50 y terminaron 230. Erika dijo que espera disfrutar más la compañía de su hijo, aunque sabe que en un futuro él podría buscar su independencia y su propio espacio. Nicolás es muy independiente. Mi trabajo lo obliga un poco a... Lo ha obligado un poco a empezar a manejarse solo desde chiquito. Y ahora ya entra, sale... Tenemos una estupenda comunicación, nos llevamos estupendamente bien, pero yo lo dejo ser muy libre. ¿Por qué estás aquí hoy? Primero que nada, muchas gracias a Univision y a Despierta América. Muchísimas gracias, eso es un sueño para mí y se me hizo realidad. Y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo llegué aquí? Uh-huh. Pues, pregunté a la productora y pues aquí estoy, muchos mensajes. En las redes sociales. Sí, me ayudaron. ¿A quién le mandaste mensaje? ¿Mandaste un mensaje en las redes? Cuéntanos todo. Sí. A ver. Ok, pues mi mamá lee los libros. De nuestra productora. De nuestra productora. Entonces, pues cada consejo que me decía mi mamá, yo sentía que me lo estaba diciendo a mí. Oh. O sea, el libro decía, pide ayuda. Entonces, pues hay que pedir ayuda. Entonces me fui al Instagram y muchos días... de seguidita, wow, le mandaba mensaje y si me contestó y se hizo realidad. La perseverancia ha sido clave en que tú estés hoy aquí para cumplir tu sueño, conectarte con tu pasión. Tal fue su insistencia, señores, que por eso está aquí esta mañana y vamos a cumplir su sueño. Tu mami creo que ha sido el bastón primordial en todo esto. Sí. Y la tenemos aquí, queremos que bienvenida. Oye, tu hermana mayor. Sí, su hermana. Su hermana mayor. ¿Cómo estás, Lucía? Oye, qué orgullo. Yo me imagino que aparte que tu hija, pues, le haya escrito a nuestra productora para estar aquí en Despierta América, que tú la hayas impulsado a hacer esto y aparte has seguido su carrera y apoyándola, ¿no? Sí, yo soy su todo en todo. Yo siempre miré el talento de Yana desde muy pequeña. Y miré su dedicación. Yo he visto las señales, cómo Dios me ha hablado, porque nosotros servimos en un coro cada domingo en la iglesia. Y mirar cómo la gente se acercaba después de la misa me fue dando como la señal. Yana nació para cantar. Oigan, vamos a comenzar. El programa estuvo de lujo. El programa estuvo espectacular. Vamos a empezar con la presentación de Natalie. ¿Qué les pareció el primer sueño cumplido de ella? Que era precisamente, ahí la estamos viendo, bailar junto a Kimberly, a quien ella admira mucho. Y luego, obviamente, yo diría que nos endulzó con su presentación bailada junto a Diego. ¿Qué les pareció? ¿Quién quiere empezar? A ver, Martín, cuéntame. O sea, me pareció increíble cómo dijo la historia de su vida y cómo conoció a Diego. O sea, es increíble. Los efectos son increíbles. Me encantan todo esto. Y el baile, no sé cómo escribirlo. Estuvo... fantástico. Increíble. Me encanta la palabra del día, es increíble. Vamos con el segundo niño, Sahel, está con la famosa Cecilia Galeano. Ellos, oye, los consejeros quedaron sorprendidos porque miren cómo él se memorizó absolutamente todo anoche. Mírenlo ahí en su sketch de comedia. ¿Quién quiere decir? Vean y cuentan. Con sus palabras, sí, como tú dijiste, se memorizó tanto para su edad. Yo a su edad no podía hacer eso. ¿Verdad? Y sobre todo con sus dotes de la comedia. Vamos a hablar de Liani. Oye, y Lambda, que es su famoso. La niña de verdad dejó a todo el mundo sin aliento con su presentación. ¿Ustedes creen, no sé, qué opinen ustedes allá o ahí, también allá en la casa, que porque ella hace ballet, ella tiene una ventaja por encima del resto? ¿Qué dice Martín? O sea, bailando... construye las ganas de confiar en tú mismo. Muy bien. Y
puede bailar enfrente de todas las personas sin que le dé pena. Sin que le dé pena. Pero lo del ballet, por ejemplo, Vianney, ¿te parece que sea una ventaja? Yo hice como ballet a su edad y la flexibilidad que ella tiene está como que me quedé... ¿Tú hiciste ballet? ¿Haz un pedacito de ballet, un pasecito de ballet, una posición de ballet, ponte de pie? Mira, eso, mira, muy bien. Pero todos esos niños si hacen ballet, porque son todavía pequeños, 5 o 6 años, todos pueden hacer cosas increíbles. Portachín y Edwin Luna, ¿qué les parece? De verdad que bailaron ahí al ritmo de Bad Bunny, señores. Él se cayó en el escenario, pero lo supo resolver también. Y dice como, ahí, mira, Adal se cayó y todo ahí. Dicen que puso, como lo ven, a perrear a todos. ¿Qué le pareció Portachín? O sea, súper chistoso. Sí. Y la historia de Edwin con Portachín... Me encantó. Es que se parecía, Erwin se disfrazó de oso y después conoció a Portachín. Claro. Y después se conocieron y después se volvieron amigos y me encantó el humor de Portachín y cómo la actitud cuando conoció a Edwin. Vamos a hablar porque no podemos pasar a Arly, que estuvo con Mariana Echeverría. Fueron las ganadoras de la estrella extra que otorga el público su pareja favorita. Ella va como quien dice un paso delante de su compañero, chicos. Como, es que yo creo que ella de verdad se lo mereció. Mereció, disculpa. No te preocupes. Porque su cara que ella hizo estaba súper como que... Las expresiones en su cara, de verdad que lo dijeron todo. Disfrutó. Exactamente. Y cuando lo disfrutas es lo más importante.